King Kong. You know the name of King Kong. You know the fame of King Kong. 10 times as big as a man. King Kong en el crucero del Caribe. Eso es, King. Colócalo ahí. Me hubiera gustado ir a California con papá y Susan. Recuerda que tenemos mucho trabajo que hacer. Además, nunca ocurre nada emocionante en este país. Solo organizan fiestas y más fiestas. Señorita Susana, ¿le concedería un anciano el placer de bailar con usted? Será un honor, Su Excelencia. Pensé ver a Susana bailar con un presidente. Unos cuantos votos en contra y ahora su amigo no sería presidente. Así fue. Y el oponente del presidente, el general Wexler Lang, juró apoderarse del gobierno en menos de un mes. ¡Nos dispara! El general Wexler Lang se dirige con el ejército al palacio. Dicen que la marina y la aviación también están con él. Nos matará a todos. Señor presidente, ¿hay algunas armas en el palacio? Sí, hay un arsenal en el sótano y además hay una radio. Eso me da una idea. ¿Cuánto podríamos resistir? Tenemos suficientes armas y municiones para poder resistir 2 o 3 días. Bien, quiero ir a donde está la radio. Bobby, esta es una emergencia. Una banda de insurrectos trata de apoderarse del gobierno del presidente McDowell. ¿Me has entendido? Necesitamos ayuda. A King Kong. Por supuesto. Resistan un día o dos, papá. Iremos para allá. Mi barco, el Java Queen, estará listo para zarpar en una hora. ¡Vamos a ir a California! Ríndanse ahora y respetaré sus vidas. Si se empeñan en resistir, están perdidos. Ataque la Fuerza Aérea. Eso no es ser muy amable. Creo que King debe enseñarles buenos modales. ¡Acábalos! ¡Acábalos, King! ¡Dispárenle! ¡No huyan! ¡No abandonen el barco! ¡Oh! ¡Auxilio! ¿Ha destruido nuestra marina y la Fuerza Aérea? ¡Ah!
¡Demonios! ¡Es un monstruo! Queridos conciudadanos, debemos nuestras vidas al señor Bond, a su hijo Bobby, a Susie, al capitán Englehorn y al buen amigo, el incomparable King Kong, al que dedicamos esta estatua como símbolo de la libertad. ¡Genial!